Hola, buenas. Este martes 6 de junio, el periódico digital ecoavisa.com publicaba un fantasma durante concierto en México. En la noticia nos cuentan que durante varias horas, gran parte del elenco de la llamada gira 90S Pop Tour, el cual reunía a diferentes exponentes de la música en español que se escuchaba en esa época en México, se mantuvo en vilo luego de que uno de los artistas asegurara que durante su presentación en la Ciudad de México se apareció un fantasma, según laopinión.com. Claudio Yarto, vocalista de Caló, fue quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter, donde subió una imagen donde claramente se ve lo que parece el espectro de una niña, quien destaca por su vestimenta clara. Esto atemorizó a otros artistas como Eric Rubin, esposo de Andrea Lagarreta, y a Faye, quienes reaccionaron así en Twitter ante este escalofriante suceso. Faye decía: "Muévelo, esto se ve en nuestro tour tal, que alguien me explique". Sin embargo, la teoría del supuesto fantasma quedó desmentida horas después, pues distintos usuarios de dicha red social aseguraron que en realidad la silueta que se aprecia es la de la pequeña Valentina, hija de Mariana Ochoa, integrante de OV7, quien se coló en el escenario durante la presentación de Faye. Por último, cabe aclarar que si usted ve una persona en el escenario de un músico, una nota mal sonante, un instrumento desafinado, una música sonando sin que nadie aparentemente la toque, no se preocupe. Son humanos los que causan esos fenómenos tan comunes. Eso es todo en este vídeo. Gracias a los que le dais like, los que compartís y los que estáis suscritos. Hasta otra. Chao.